La ONU espera pérdida de 195 millones de puestos de trabajo por el coronavirus. El organismo de la ONU para el trabajo estimó hoy que el equivalente a 195 millones de empleos de tiempo completo podrían perderse solo en el segundo cuatrimestre del año por el brote de coronavirus, que ha cerrado comercios y fábricas en todo el mundo. La proyección de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se basa en el impacto que está mostrando ahora la pandemia y supone un gran incremento de su predicción anterior del 18 de marzo sobre una pérdida de 25 millones de puestos de trabajo en todo el 2020 por el coronavirus. Estas cifras hablan poderosamente por sí solas. El mundo del trabajo está sufriendo una caída absolutamente extraordinaria, dijo el secretario general de la OIT, Guy Ryder, citado por la cadena CNN. El organismo de la ONU agregó que 2.700 millones de trabajadores, más o menos el 81% de la fuerza laboral global, se encuentran afectados en estos momentos por medidas de confinamiento total o parcial. De este total, 1.250 millones de empleos corresponden a sectores muy golpeados como la hotelería, la gastronomía, la industria y comercios de venta al por menor. Crece el número de jóvenes que ni trabajan ni estudian en el mundo y ya son 267 millones. Según un nuevo informe de la OIT, los jóvenes afrontan un futuro incierto en el mercado laboral debido a la automatización. El enfoque limitado de buena parte de la formación profesional y a la falta de empleos acordes con sus calificaciones. De los 267 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian, 2/3 partes son mujeres. Según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo, la cantidad de jóvenes que no trabajan ni estudian o reciben algún tipo de formación es cada vez mayor. Las mujeres jóvenes tienen más del doble de probabilidades de verse afectadas que los hombres. La automatización expone a los jóvenes de entre 15 y 24 años a un mayor riesgo de pérdida de empleo que en el caso de los trabajadores de mayor edad. Los más vulnerables son quienes cuentan con formación profesional. Ello pone de manifiesto que la calificación adquirida mediante formación profesional para lograr un empleo específico tiende a quedar obsoleta más rápidamente que la adquirida en programas de enseñanza general, señala el informe. Se insta a revisar y modernizar los programas de formación profesional a tenor de la evolución de los requisitos de la economía global. El citado informe de la OIT pone de manifiesto que los jóvenes que concluyen estudios de grado superior tienen menos probabilidades de que la automatización les sustituya en el trabajo. Sin embargo, afrontan problemas puesto que el rápido aumento de la cantidad de jóvenes licenciados en el mercado laboral ha hecho que ésta sea superior a la que se demanda y, en consecuencia, ello ha dado lugar a una reducción salarial en este tipo de empleos. Al no crearse suficientes puestos de trabajo para esos jóvenes, no se aprovecha debidamente la capacidad de millones de personas, señala la señora Suki Dasgupta, directora de Servicios de Políticas de Empleo y de Mercado de Trabajo del Departamento de Política de Empleo de la OIT, y añade: si queremos superar los problemas que plantea la tecnología, el cambio climático, la desigualdad y la demografía, no podemos desaprovechar ese talento ni esa inversión en enseñanza. Necesitamos marcos políticos integradores y sistemas de formación flexibles basados en el diálogo entre gobiernos, trabajadores y empleadores. Estos son los verdaderos afectados por la pandemia y esta es la tragedia provocada por esta farsa.
Gracias por ver este video y por compartirlo.